¿Alguien sabe qué día es hoy? Bien, hoy es jueves 21 de mayo, ¿de qué año? Del 2020. Muy bien. Hoy vamos a hacer una nueva actividad, se llama contando sílabas. Bien, ¿cómo vamos a saber cuántas sílabas tiene cada imagen o cada objeto? Lo vamos a hacer con aplausos. Sí, miren así. Uno y dos. Por ejemplo, casa. ¿Cuántas sílabas tiene casa? Vamos a ver. Ahora ustedes háganlo. Muy bien. Casa. ¿Cuántas sílabas tiene? Uno y dos. Casa. Tiene dos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colorear los círculos. Uno y dos. Ahora, ¿qué es esto? ¿Un qué? Un gato. Muy bien. Vamos a ver cuántas sílabas tiene gato. Gato. ¿Cuántas tiene? A ver. Muy bien, tiene dos. A ver, ustedes háganlo solitos. Gato. Tiene dos sílabas. Bien. Ahora vamos a ver. Este es un pez. ¿Cuántas sílabas tiene pez? Pez. ¿Cuántas? Tiene solo una. Vamos a colorear solo una sílaba. Ahora, ¿qué es esto? Un libro. Vamos a ver cuántas sílabas tiene el libro. Libro. ¿Cuántas tiene? Muy bien, tiene dos. ¿Y cuántos circulitos vamos a colorear? Dos. Muy bien. Y así podemos saber cuántas sílabas tienen muchísimas palabras. Ustedes podemos poner un corazón. ¿Cuántas sílabas tiene corazón? Vamos a contar. Corazón. ¿Lo contaron? ¿Cuántas tiene? A ver, dígame. A ver otra vez. Una, ra, dos, son tres. Corazón tiene tres sílabas. Bien, ahora ustedes van a hacer en su cuaderno, su mamá les va a dibujar y ustedes van a colorear los círculos según los dibujos de ustedes. Pero lo tienen que identificar ustedes primero, ¿sí? Hay que hacer el intento. Muy bien, esa es la actividad del día de hoy. Nos vemos.